¿Qué tal, amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la mañana de Entre Surcos y Corrales. Y como diría algún cubano, no estaba muerto, andaba de parranda estos meses que por ahí no nos vieron al aire. Nuevamente, y nos ponemos muy contentos de la confianza que nos brindó la pantalla de América Sport. Y a partir de hoy, de este miércoles primero de febrero, todos los días de seis y media a siete y media, vamos a estar dándole a conocer la información que desde hace 17 años manejamos y que la utilizan gran parte de los productores a lo largo del ancho del país. Y me acompaña, y nuevamente en las pistas, en la televisión, el amigo de Vela. ¿Cómo le va don Pablo Retondo? ¿Cómo ando? Me gusta, me ¿Cómo le va? Nuevamente. Bien. Nuevamente. Eh, después. Yo que, anduve, yo que anduve por Córdoba, usted que anduvo por Paraguay, volvió... Se iba a ir para Juárez, volvió y ahora. No Estamos encuentro... en carrera. Estamos como en carrera. Como un viejo programa radial. Sí, como un viejo programa radial. Pero con la misma filosofía de siempre, Pablo, de llevarle al instante a cada uno de nuestros telespectadores la información. Verás, o sea, nosotros vamos a los remates, anotamos lote claro, por lote, exacto. después cargamos lote ¿No? por ¿No? lote y después vio lo que nos pasa en algún momento. Viene. Algunos, algunos del sector que nos chorean la información. Sí, porque, suele como, pasar. Pero suele pasar, suele pero pasar. Bueno, esa es la generosidad que nos caracteriza. Exacto. Bueno, arrancamos, arrancamos este primer programa en América Sport y tengo una lista de agradecimientos más que importante. A todos los que integramos el equipo de Entre Surcos y Corrales, arrancando por Cristian, nuestro director, siguiendo por Rodrigo. Resola, nuestro camarógrafo, editor, eh, el hincha de boca fanático, que bueno, está medio, medio triste después de lo pero que pasó bueno, el fin de semana. Pero, pero, fiel, bueno, a su... pero fiel, fiel. fiel a, su eh, a Mariano Smith, la nueva incorporación del equipo, y dejé para el agradecimiento final a las dos damas que tenemos en el equipo. La vieja y la nueva. Bueno, la que hace mucho que está. Eh, y la que se ha incorporado y bueno sí sí sí, sí bueno le agradezco mucho a Carlos Vicondoba y Alejandra Palomino una sureña que la vamos a tener por algunos días aquí en eh, nuestra producción después se va de viaje las merecidas vacaciones y después a partir de marzo la vamos a tener de vuelta Esperemos que venga con todas las pilas porque se va vio de dónde se va. Sí, la pasa mal. La pasa mal, la pasa mal, bueno. pero bueno. Bueno, Cristian, Rodrigo, Carla, Alejandra y a Mariano. Y también para los que no están, para los que no están en el equipo porque han tomado otro camino en la vida, tal es el caso de Mariano Larrañegui, a quien le agradecemos infinitamente todo lo que hizo para el crecimiento del equipo de Entre Surcos y Corrales. Y que también es parte de que nosotros hoy estemos aquí. Y en el... que la premisa de Mariano y la premisa suya, que fueron los impulsores que hoy estuvimos nuevamente en el aire. Y quiero nombrar dos personas, una que se nos fue hace un poquito más de un año, como es Néstor Alicherar, y otro que nos dejó hace poquitos días, como es Raúl López Rentería, dos. ...pilares fundamentales de lo que fueron... ...el historial del equipo de Entre Surcos y Corrales... ...quienes... Eh, ...por ahí... ...nos enseñaron muchas cosas de la vida... Eh, ...y que por ahí nos enojamos... ...y que por ahí nos peleamos... ...pero que nos enseñaron mucho... ...y bueno, seguramente desde arriba... ...tanto Néstor como Raúl... ...nos deben estar guiando para que... Eh, ...este programa a partir de ahora salga a barba. ...también... ...a Pablo quiero compartirlo... ...con los amigos... Colegas con los que nos encontramos codo a codo cada uno de los remates. Arrancando por el más cerca, con Gustavo Mandagarán en Azul, con Ricardo Cerveta en Rauch, con Carlos Bodán en Bahía Blanca, que siempre nos acerca toda la información, con el gran Hermes Torras, desde Santa Rosa a la Pampa, para todo lo que tiene que ver con su campo pampeano, a Damián Hindin, desde Indio Rico, su campo Total Web a Gabriel Varela, el hombre de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, y su palabra rural, a Marisa Fernández, con su nuevo emprendimiento en el canal de Tres Arroyos, y dejo para el último al más viejo de todos, al señor Carlos Lastra, al negro Carlos Lastra, de Coronel Suárez, y a su yerno, que es el que trabaja más, como es Oscar Álvarez, ¿viste? El negro, ya, el negro, por ahí eh, me va a dar la razón. Por ahí va a escuchar el programa lo que le digo al nieto, ¿viste? Hay que echar al abuelo, ¿viste? Bueno, pero el negro sigue firme, ¿viste? Bueno, a todos ellos le tenemos que agradecer infinitamente, porque gracias a ellos hemos crecido en cuanto a información a través de nuestro sitio web. También un agradecimiento enorme para Miguel, el que confió en este equipo de Entre Surcos y Corrales, cuando por ahí eh, debíamos de tomar otro camino, fue Miguel. Junto, contra, junto con Alejandro Henkel, quien nos sostuvo en muchas cosas. Y también a todos nuestros proveedores, a la gente de creadores de sitio, que están, bien nos atiende, a la gente de la radio, de Radio Tandil, a, ahora a la gente de América Sport, que confío en, en el producto, que pese a que es un programa agropecuario, en una grilla que se caracteriza. Eh, por programas deportivos, ahora que ha cambiado un poco eh, el enfoque, estamos arrancando la mañana de América Sport. Y dejé para lo último lo más importante. Nuestros consignatarios, nuestros cabañeros, nuestras asociaciones, a todos ellos le tenemos que agradecer infinitamente que podamos estar nuevamente en el aire. Pablo, seis y media a siete y media siete, todos los días. Todos los días vamos a estar repasando la jornada del día anterior del mercado de liniers, el mercado de papa, vamos a tener informes semanales de invernada, informes semanales de cereales, eh, la palabra de muchos profesionales referidas al sector, no solo en lo que tiene que ver con negocio puramente, sino también asesoramiento de técnicos, de, de especialistas en cada una de las ramas para que el productor en general... El hombre de campo pueda cubrir todas esas aristas y encontrar en esta hora de programa la información que está buscando. Y como siempre, la cartelera actualizada, el precio indicativo del ternero y de la ternera. Por ahí, cuando vemos los informes de los remates, cuando analizamos cada uno de los mismos, inflamos el pecho. Porque cuando nosotros llegamos eh, a esta actividad. La invernada se medía por ternero de 100 a 200 kilos y de 200 para arriba. Creamos las categorías, las mismas categorías que ahora eh, copian nuestros colegas, pero que también citan la fuente, eh, como todos los que estuve nombrando. Algunos por ahí nos copian la información, no citan la fuente, pero ¿viste? Eh, bueno. Vio. No, no, por, ahí, por ahí nos duele porque son del sector, ¿viste? Y, y nos duele que estamos todos los días junto con ellos, ¿viste? Bueno. bueno, esto es así. Así que, toda la información de los remates, eh, toda la información, como dice Pablo, mercado de papas, mercado de linier, pizarra de cereales, eh, cuando tengamos porcino le vamos a dar porcino, el ovino. el ovino, el indicativo de novillo y el indicativo también del ternero y la ternera. Hacemos la primera pausa porque... Gracias a los primeros anunciantes a través de América Sport. Porque se vienen remates importantes. Hoy remate de Martín y Alonso en Coronel Suárez, con cerca de mil cabezas. Matías Miquel Arena, Marcelito Vicente y toda la gente de Martín y Alonso con el remate. Y mañana jueves con remates importantes. El de Gualas Hermanos en los pagos de cacharí con Arturo y Miranda. El remate de Rivero Ugarte y compañía en Rauch. Y el viernes para completar la jornada... El remate de Alfredo S. Mondino en los pagos de Villa Huidobro y el remate de Néstor Lugo Fuentes en los pagos de Bernaconi en la provincia de La Pampa. Pablo, ¿hacemos la primera pausa? Vamos a la primera pausa. Pausa, ya volvemos entre surcos y corrales por América Sport, llegando a todo el país. Martín Gelalor, en Unión San Luis, jueves 2 de febrero. Desde las 11 horas, 700 vacunos. 100 a la balanza, 600 novillitos, terneros, vaquillonas y terneras. En Unión, Juan y Julio Berardi. En informes 011 4014 5786. Gualas hermanos, en Cacharí, jueves 2 de febrero, desde las 11 horas. Mil vacunos, destacando, 80 vaquillonas con garantía de preñez, 80 vacas con 80 crías, 200 terneros y novillitos. En Cacharí, Arturo Miranda. Informes 02281-4317-58 o 59. Arriber Ugarte y Compañía, jueves 2 de febrero, en la rural de Rauche desde las 15 horas. 1200 vacunos entrando, 150 gordos, 450 machos, 400 hembras, resto vaca con cría. Informes: 02297-442051. Y continuamos en Entre Surcos y Corrales en esta primera jornada, en este primero de febrero hasta las siete y media de la mañana con toda la información para el sector y como los vamos a tener acostumbrado en cada mañana vamos a estar repasando cómo cierra la jornada en el Ente Concentrador del Barrio de Mataderos en el Mercado Nacional de Hacienda y Liniers. Ayer, martes 31... De enero, cerrando el primer mes de este año 2017, ingresaron 6.887 cabezas en 182 camiones. En lo cual de la semana suman 7.538 y cerrando el mes de enero con 102.238 cabezas. 35 consignatarias. Trabajaron en la jornada del día de ayer, se destacaron los ingresos de Madelán con 652 cabezas, Monasterio Tatarsal 576, Daniel Blanco 574, Martín Gelalor reunió 535, Saint Valiente Burrich 512, de la provincia de Buenos Aires arribaron 5.543 cabezas, de Entre Ríos 466, de Santa Fe 361, de La Pampa 238, de la provincia de Córdoba 196 y de San Luis llegaron 70 cabezas. Repasado entonces los números en cuanto a ingreso en el barrio de Mataderos, vamos con los valores de cierre, cerrando el mes de enero los precios del martes 31. Se vendieron novillos mestizos especiales y buenos de 431 a 460 kilos, 237 cabezas a un promedio de 28 pesos con 40 centavos. De 461 a 490 kilos fueron 102 las cabezas subastadas a 24 pesos con 42 centavos. Novillos especiales y buenos de 4,91 a 520 kilos, 26 pesos con 84 de promedio para los 34 vendidos, novillos regulares fueron 29 pesos con 78, lo que marcaron de promedio los 35 subastados. El novillito especial y bueno de 351 a 390 kilos se vendió un promedio de 29 pesos con 83 centavos, 655 cabezas. El de 391 a 430 kilos fue a 29 pesos con 92 centavos, 523 ejemplares. Por su parte, la vaquillona especial y buena de 351 a 390 se vendió a 27 pesos con 67 centavos de promedio, 342 cabezas. La vaquillona de 391 a 430 fueron 80 cabezas a 25 pesos con 58 centavos. Por su parte, los terneros promediaron 31 pesos con 38 centavos y se subastaron 542. Y terneras fueron 1.349 cabezas vendidas a 29 pesos con 78 centavos. Pasamos a la vaca, la buena, 20 pesos con 98 centavos de promedio, 737 subastadas. La vaca regular se vendió a 16 pesos con 13, 461 cabezas. Vaca de conserva buena, 261 subastadas a 14 pesos con 28. Vaca de conserva inferior, 12 pesos con 93 centavos, 274 cabezas vendidas. Por última, se subastaron 141 toros buenos a 16 pesos con 88 centavos. Los valores de cierre del mercado nacional de Hacienda ahí en el barrio porteño de Mataderos, el mercado de Liniers, cerrando el mes de enero, el primer mes del año, hoy, miércoles, primero de febrero. Mañana estaremos repasando toda la jornada completa de cómo cierra este primer día del mes de febrero. Les recuerdo toda la información www.entresurcosycorrales.com Ahí accede a nuestra cartelera de remates, a los resultados de los remates de invernada. Todo el mes de enero ya ha desarrollado toda la información con imágenes de los lotes, la palabra de los protagonistas, todo el color de la ganadería. También nos encuentra en Instagram, nos encuentra en Facebook, en Twitter, estamos en todas las redes sociales. Llevando toda la información para que cada uno de ustedes en cualquier plataforma pueda estar informado al instante. También les cuento de nuestra revista Cabañas y Exposiciones de Entre Surcos y Corrales, la última del 2016, la de fin de año, ya la estamos repartiendo en cada uno de los eventos que el equipo de Entre Surco. Y corrales transcurre, así que acércate, pedila a cualquiera que veas de nosotros que estemos en cada uno de los eventos. Está la última del año 2016, todo el fin de año, todo el resumen, los promedios de cada uno de los remates de cabaña, los remates de invernada, imágenes de protagonistas. La verdad, un ejemplar para no perdérselo, se está distribuyendo, así que acércate y tené tu revista Cabañas y Exposiciones, la cuarta del año en cada trimestre entre Surcos y Corrales con el resumen de cabañas y exposiciones, con su revista, comunicando eh, con pasión, así que acércate a cualquiera de nosotros en cada uno de los eventos y sé parte también de entre Surcos y Corrales con nuestra revista. Repasado entonces lo que fue el informe de Liniers. Vamos a hacer una nueva pausa a la vuelta Mauricio estará con todo el resumen del primer mes del año en lo que tiene que ver con los remates de invernada los indicativos los promedios en cada una de las categorías. Hacemos una nueva pausa en esta mañana de américa Sports en esta mañana de mate te doy tiempo para que lo acomodes para que prepares tu café y nos sigas acompañando hasta las siete y media aquí en la pantalla de América Sports Martín Gelalor, en Unión San Luis, jueves 2 de febrero. Desde las 11 horas, 700 vacunos. 100 a la balanza, 600 novillitos, terneros, vaquillonas y terneras. En Unión, Juan y Julio Berardi. Informes 011 4014 5786. Martín y Alonso hoy en la rural de Coronel Suárez, mil vacunos desde las 10.30 horas, 700 gordos, 200 terneros, 100 terneras. Informes 02926-422-196. Martín y Alonso en Suárez hoy, primero de febrero. Gualas Hermanos, en Cacharí, jueves 2 de febrero, desde las 11 horas. Mil vacunos, destacando 80 vaquillonas con garantía de preñez, 80 vacas con 80 crías, 200 terneros y novillitos. En Cacharí, Arturo Miranda, informes 02281 58 o 59. Y seguimos en esta mañana de miércoles, el primero de febrero, arrancando, un mes caluroso por cierto, y acompañando con el sentimiento, con el apoyo a todos los productores, a los de la provincia de La Pampa, a los de la provincia de San Luis, a los de Mendoza, a algunos de la provincia de Buenos Aires que están sufriendo devastadores incendios que están complicando no solamente la actividad comercial del año, sino la actividad comercial de varios periodos. Lo mismo sucede con los productores de la provincia de Santa Fe, la de Córdoba, algunos de la Mesopotamia, por eh, las graves inundaciones que están soportando desde hace un buen periodo. Con todos ellos nos solidarizamos y nos ponemos a disposición para cualquier mensaje, cualquier información. Como le dijimos con Pablo en el comienzo del programa, vamos a estar repasando... La invernada, la cría y el gordo que se vende en los diferentes remates. En el mes de enero, que cerró ayer, tenemos contabilizado un poco más de 40 remates, una cifra importante para lo que dejó el mes de enero en nuestro sitio web, en el www.entresurcosycorrales.com. ¿Y qué le parece si comenzamos a repasar en placas lo que sucedió a lo largo del mes? con un total de casi 53.000 animales que tenemos contabilizados y que tenemos promediados en cada una de las categorías. Vamos a arrancar con la hacienda La Balanza, que fueron un total de 12.468. Se vendieron 2.933 vacas gordas entre 13 y hasta los 24.30, una brecha de casi 10 pesos que dejó un promedio de 19 pesos con 15 para el mes de enero en los remates ferias regionales. Manufactura y conserva 2717 piezas entre 7 y 23.90 con un promedio de 12 pesos con 99 centavos. Pocas vacas holando, 67 en total, entre 8.60 y 18.30, promedio general 12 pesos 79 centavos. Buena cantidad de toros, 918 en total, mínimo de 9 pesos, máximo de 24,50, promedio general de 16,61. Poquitos terneros, solamente dos remates, 61 en total, entre 29 y 30,80, 29,56. Aparecieron los novillitos, el consumo definido liviano, 673 entre 25 con 40, 32 con 10, en algunos casos, emparejando lo que hace Linier con un promedio de 28,43. Novillos, 2.538 en total, 20 con 40, 30 con 80, promedio general 25 con 56. Bastante, novillos holando, si lo comparamos con la proporción que indica el novillo, 300 en total. 18 30 con 50 23 con 92 por último las vaquillonas siempre estamos hablando de hacienda la balanza en remates ferias físicos que se realizaron en la provincia de Buenos aires en la de la pampa en la de santa Fe en la de córdoba 16,80, con con promedio general 25 pesos 75 centavos. El resumen de lo que dejó los remates cargados en nuestro sitio web en el www.entresurcosycorrales.com con Hacienda la Balanza. Ahora pasamos a la placa de lo que tiene que ver con los vientres, también para tener en cuenta 3998 animales, unas poquitas vaquillonas sin servicio, 46 en total que se vendieron 8000 pesos, 180 vaquillonas con garantía de prenies. Están apareciendo estas categorías en los remates, de 10.000 a 15.050 con un promedio general de 13.251 pesos. Vacas en servicio 445, de 4.000 a 7.500, promedio general 5.752. Los vientres preñados, los que tienen que ver con vacas que ya parieron, en este caso las nuevas, por primera vez.

440 usadas de 5.440 hasta un tope de 11.100 pesos, unas vacas bárbaras que vimos vender, con un promedio general de 7.823. Para finalizar con los vientres, vamos con los que son con cría, los con ternero al pie. La vaca nueva con cría, 298, esto lo tenemos que dividir por dos, o sea que... 149 vacas con 149 crías que se vendieron. Tanto lo que pisa, 5.700, 7.800, promedio, 6.518 pesos. Si hablamos de las dos piezas, estamos hablando de 13.036 pesos de promedio. La vaca medio uso con cría, 232. De 5.000 a 7.000, promedio 6.245. La más representativa de estas categorías fue la vaca usada con cría. En 693, entre 3.000 y 7.500, promedio 5.224 pesos. Lo que tiene que ver con los vientres. En la mañana de este miércoles primero de febrero, en Entre Surcos y Corrales, te recuerdo hoy, remate, en Coronel Suárez. De Martín y Alonso de la Mano, de Marcelo Vicente, de Matías Miquel Arena, con mil vacunos destacando 700 gordos, en tanto que va a haber unas 300 de invernada. Mañana, atención, mañana son varios los remates que se vienen, porque le decimos que en Alejo le Feri Álvarez en azul o en Hacienda La Balanza, en Cacharí, Gualas con mil, remate televisado de campos y ganados con 2.500. En Carué, Gregorio Goyo Averasturi con 800. En Rauch, a Rivero Ugarte y compañía tiene 1.000. Y en Unión San Luis, Martín G. Laloro. Para el viernes, Néstor Hugo Fuentes en Bernascón y La Pampa, 1.800. Y en Villa Guidobro, Alfredo S. Mondino con 1.500 vacunos. La pausa y a la vuelta, lo que más le interesa, el ternero y la ternera. Alfredo y Semontino los invita a sus próximos remates. Viernes 3 en Villa Huidobro, Córdoba. 1500 vacunos. 700 gordos. 800 invernada y cría. 9.30 horas a martillo corrido. Además, viernes 10. 2500 vacunos en Buena Esperanza, San Luis. Viernes 24. 2000 vacunos en Olavarría, Buenos Aires. Alfredo Gualas hermanos, en Cacharí, jueves 2 de febrero, desde las 11 horas. Mil vacunos, destacando, 80 vaquillonas con garantía de preñez, 80 vacas con 80 crías, 200 terneros y novillitos. En Cacharí, Arturo Miranda. Informes 02281-4317-58 o 59. Martín y Alonso hoy en la rural de Coronel Suárez, mil vacunos desde las 10.30 horas, 700 gordos, 200 terneros, 100 terneras. Informes 02926-422-196. Martín y Alonso en Suárez hoy, primero de febrero. Y seguimos en la mañana de Entre Surcos y Corrales, en este miércoles primero de febrero, arranca el segundo mes del año, y nosotros arrancando con la programación de América Sport, desde las seis y media hasta las siete y media, con la consigna, cobertura de remates, con la palabra de protagonistas, con los números, lote por lote, tanto gordo como terneros, terneros, también como así los vientres, y por supuesto... Todo a través de nuestros diferentes eh, medios de comunicación, a través de la página, a través de la revista. Le cuento, ya está la revista eh, casi en todos lados distribuida, la revista entre surcos y corrales, eh, la que salió a fin de año, Comunicación Ganadera con Pasión, con eh, 126, 128... 130 páginas a todo color con el resumen de toda la invernada, con el resumen, el ranking de los reproductores, como así también el resultado de los remates después de la edición que largamos en primavera. Así que eh, si no se comunica a nuestras líneas de teléfono o si no a nuestro mail, el info. Arroba entre surcos y corrales punto com, y nos solicita eh, la revista. Pero eh, estuvimos viendo lo que fue el mes de enero para el resumen del gordo y el resumen de los vientres. Ahora nos vamos a ocupar de lo que tiene que ver con los machos. Arrancamos con los terneros. En este caso, 21.021 terneros están ingresados en nuestra página web y usted puede ir a ver, puede ver ahí en la placa el precio mínimo. Al kilo, máximo al kilo y el promedio. Después, si quiere ingresar en nuestra web, tiene el mínimo al bulto, el máximo al bulto y el promedio al bulto. Yo se los voy diciendo. Terneros de menos de 160 kilos, 3.373 animales. Entre 32 con 31, 44 con 86. Promedio general, 37 con 94. Al bulto, el promedio... 5.234 pesos. Los terneros de 160 y hasta 180 kilos, 2.670, 32,35, 39 promedio 3581. Si hablamos al bulto, el promedio 6.118 pesos. Los terneros de 180 200 kilos, 3.253. Muy parejo, la categoría de menos de 160 con la de 180 y hasta 200 kilos. 2892, 3783, promedio 3448, al bulto el promedio 6.596 pesos. Pasamos ahora a la categoría estrella de enero, el ternero de 200 a 230 kilos, eh, mucho ternero de esta categoría, entre 25 y 22.

Muy similar a la categoría anterior, 2.550 animales, 24,67, 32,20, 29,01, promedio al bulto, 8.027 pesos. Y los novillitos de más de 300 kilos, 1.743 en total, se colocaron entre 19,53, 30 pesos, promedio 25,96. Al bulto. 9.085 pesos. Fíjese, observando la placa, la primera categoría casi 38. La segunda casi 36. Dos pesos de diferencia entre cada una de las categorías hasta llegar a la más pesada, de más de 300 kilos, donde la diferencia ya son de los 3 pesos por categoría. Reiteramos, 21.021 machos los que se comercializaron en el mes de enero. Pasamos ahora a las hembras, a las terneras, a las vaquillonas livianitas y a las vaquillonas pesadas. Arrancamos con las terneras de menos de 150 kilos. En total fueron 2011, 26,67, 44,23, promedio 36,02. El promedio al bulto general, 4.654 pesos. En lo que tiene que ver con las terneras de 150 y hasta 170 kilos, 1.378 terneras que se colocaron entre 25.81, 37,48, con un promedio general de 34,47, si hablamos al bulto, 5.587. De 170 a 190 kilos, 2.396 terneras. 29 con 10, 36, 95, promedio 33, 22. Al bulto, 5.989 pesos. De 190 a 210 kilos, 2.437 terneras de 27 y hasta 38, 28, promedio 32, 53, promedio general al bulto, 6.519 pesos. La vaquillona, de 210 a 250.

2431, 32,36, promedio 2873, el promedio al bulto 7.685. Por último, las vaquillonas de más de 290 kilos, 1989, 30,13, promedio 2657, si hablamos al bulto 8.346 pesos. Los valores de la invernada, en este caso los machos... Y las hembras. Les la recuerdo hoy el remate de Jauregui Lorda en Bransen, Hacienda la Balanza. Hoy en Coronel Suárez, dentro de distantes nada más, a las 10.30, y Alonso, de la mano de Matías Miquel Arena y de Marcelo Vicente, con mil vacunos. En Bolívar Casa Maineri, en General San Martín, la cooperativa de General San Martín. Para mañana jueves, en Alejo Ledesma, en Córdoba, Feria Álvarez, con. Atención, mil cabezas. En azul, Néstor Higüenaga, Hacienda La Balanza con 300. En Cacharí, desde las once Gualas con mil, de la mano de Arturo Miranda, en Capital Federal. Remate televisado de Campos y Ganados con 2.500. En Carué, Gregorio Goyo Abrasturi con el martillo de Víctor Sicini, 800. En Rauch, a Rivero Ugarte y Compañía con 800. Y en Unión San Luis, Martín Gelalor con la familia Berardi, el martillo de la familia Lalor. Amos en Ayacucho, también el jueves, y vicar Ganadera en Victónica. Para finalizar el viernes, en Bernasconi, en la provincia de La Pampa, Néstor Hugo Fuentes con 1.800, y en Villa Guidobro, la gente de Alfredo S. Mondino con 1.500 animales. La pausa y a la vuelta vamos a compartir lo que tiene que ver con la situación del lanar, una especialista del sector que nos analiza la situación del mercado de los lanares en la República Argentina. Rivero Ugarte y Compañía, jueves 2 de febrero, en la rural de Rauches desde las 15 horas. 1.200 vacunos entrando. 150 gordos, 450 machos, 400 hembras, resto vaca con cría. Informes 20 51 Martín y Alonso, hoy en la Rural de Coronel Suárez, 1.000 vacunos desde las 10.30 horas. 700 gordos, 200 terrenos. 100 terneras. Informes 02926-422-196. Martín y Alonso en Suárez, hoy, primero de febrero. Alfredo S. Montino los invita a sus próximos remates. Viernes 3, en Villa Huidobro, Córdoba, 1500 vacunos, 700 gordos, 800 Invernada y Cría, 930 horas a Martillo Corrido. Además, viernes 10, 2500 vacunos en Buena Esperanza San Luis. Viernes 24, 2.000 vacunos en Olavarría Buenos Aires. Alfredo eh, la gente que se acerca de azul, eh, ahí en el remate es eh, buenos animales, eh, gran desarrollo corporal, eh, buena calidad de lana, eh, muy compacta. Eh, Raúl es una raza para el muy buena, con micronaje muy bueno, un eh, potencial producción de lana. El... Lo que sí el, o sea, está bueno en, hoy en día los, o sea, que sigan apostando al sector lanero, ya que siempre, es una producción que siempre estuvo en segundo plano, de, o sea, muy, o sea, de lo que es el punto de vista del mercado, de, nunca fue de, en primera como lo que es el bovino, pero eh, hay cabañas productores que siguen apostando, mejorando genética, eh, aplicando lo que es la inseminación en ovinos, que acá poco se conoce. Eh, junto al INTA de Valcarce eh, y nosotros, yo por lo menos, eh, estamos eh, capacitados como para hacer extracción de semen, manipular, apuntar la mejora genética para que la producción crezca y pueda llegar a tener una buena competencia y, y, y buena, buena satisfacción para el productor eh, tradicional lanero que hoy en día es, es, quedan pocos. Eh, eso se mejora. ¿Cómo es la zona esta para producir lana? Es una zona buena, es una zona buena desde el punto de vista de lo que es los campos de la, de la parte nutricional. Eh, es, es una buena zona para hacer un potencial, explotar un potencial lo que es lanero y carniceros también. Eh, eso, o sea, el, el tener, o sea la, la oveja se mantiene con pocos, manteniendo lo, lo que es el aporte nutricional en cada etapa de la, del animal, eh, lo que es gestación, lo que es lactancia, eh, más que nada en la, la parte de lo que es el servicio se puede llegar a lograr más de un 120% de premios que es lo que la, el, el beneficio que la oveja tiene que, que el 70% puede ser mellicera y trilliceras también que es un buen animal para explotar desde el punto de vista productivo y que, que tampoco o sea, y se trata de ver que sean o con mínimo costo aumentar lo que es el potencial de producción y en el caso carnicero que lo mencionabas, hoy la oveja empieza a ser, eh, el ovino empieza a ser una alternativa a la carne vacuna, eh, una alternativa, o se empieza a emparentar con la carne de cerdo, con el pollo, o sea, empieza eh, la oveja a ser parte y a encontrarse oveja en las carnicerías. Claro, que es, que es lo que se apunta. Hoy en día se cuestiona mucho lo que es la carne vacuna, o sea, se están buscando otra alternativa. Le, le... El consumo de ovino y caprino también. O sea, nosotros estuvimos trabajando también en lo que es el, la producción de carnicera de caprino. Y el, lo bueno es que el mercado va variando, la, la gente va, no, no está siendo tan tradicional que de la carne de vacuna, va buscando otra alternativa. Y eso da la posibilidad a la producción de ovino y caprino de entrar a, a tener una mínima competencia en el mercado con lo, lo que es el sector bovino también. Eh, es un buen potencial, es el de lo que es, eh, ya te digo, o sea que se puede producir, se puede encarnerar y producir un 128% de, de, de la aparición, que desde el punto de vista carnicero es, es bueno también, va con bajos costos y, y buen potencial de, de, de producción. Y seguimos en la mañana de entre Surcos y Corrales a través de la pantalla de América Sport, llegando a gran parte del país. Con toda la información que tiene que ver con el sector ganadero, con un sector de importancia en la economía del país. Y nos ocupamos mucho de vacas, pero recién escuchábamos a la médica veterinaria Melina Iriarte, que nos hablaba de las ovejas, de la región, de las zonas para producir. En la segunda parte de la médica veterinaria, de esta joven médica veterinaria, vamos a analizar todo lo que tiene que ver con el proceso para hacerse un productor ovino de lana, un productor ovino de carne. Una nota más que interesante, que compartimos la primera parte y ahora la segunda parte de Melina Iriarte hablándonos de los lanares en la República Argentina. ¿Qué necesita un productor para, para entrar en este negocio? ¿Es un negocio costoso para entrar? ¿Se necesita de una estructura grande? ¿O se puede empezar con poco y se puede ir aumentando eh, a medida que van pasando los años la cantidad? Claro, Se puede empezar con poco, poco, o sea, el ovino eh, se hace un plan sanitario base, eh, se, se trabaja mucho para cubrir lo que son enfermedades, las que son las clostridiales y las, las respiratorias la, y también la desparasitación. Se va manejando de acuerdo o a sea, lo que es el, el aporte nutricional, de acuerdo al estado de la, del animal, si es un estado de mantenimiento, en servicio, gestación temprana, tardía, en lactancia. El, el, o sea, la oveja se mantiene con poco, hay que hacer hincapié en el punto de vista nutricional, lo que es último tercio de gestación y lactancia, que son alrededor de tres meses, tres meses y medio, que a la oveja hay que cuidarla nutricionalmente para que eh, logre una buena aparición, así si es, mellicera y una buena lactancia para la, lo que es la, la, la sobrevida del cordero de, de, después de la. Eh, esto hoy en día los campos son variables eh, hay, eh, hay alimentación es, es ser cuidadoso con el punto de vista nutricional y lo que es sanitario pero nada más el caprino gracias el bovino y el caprino gracias a dios es el, es, eh, se puede manejar de una manera muy sencilla y se puede tener resultados buenos con poca poco manejo y poca atención. ¿sale? Desde el momento en que la, la oveja está en servicio hasta que se vende para faena el cordero, ¿qué tiempo hay, qué periodo hay en cuanto a, a meses? Eh, la oveja tiene cinco meses de gestación, eh, se, por lo general la aparición y se desteta al mes y medio, dos, mes, dos meses de lo que es el cordero, la debida, y se trata de al mes ya tener la primera vacuna de lo que es triple crostridial y neumonía y darle una doble dosis antes del destete del animal. O sea, se, se es aconsejable tener un, hacer un destete tradicional de tres meses para que el animal ya, ya al destete ya esté sabiendo comer, que, que es lo que se le enseña de la madre, de lo que se va destetando y va aprendiendo a comer con la madre. Ya a los tres meses el animal está con doble dosis y con una desparasitada. Y después, bueno, se le va trabajando lo que es nutricional de acuerdo al requerimiento a medida que va avanzando, de acuerdo al peso, al, se, se arranca con 150 gramos de lo que gana por día, hasta 300 se lo va llevando, que es un manejo nutricional. Y después, bueno, después eh, se, se hace, se trata de ser señalada al medio y medio de vida por el tema de los que no tenga desarrollo hormonal, no, no, por el tema del gusto de la carne y el desarrollo del animal temprano para lo que es el consumo de carne. Lo mismo para el lanero. O sea, el lanero de, depende de lo que o se lo que apunta el productor, el manejo que se va haciendo cuando se desteta el animal. ¿Vale la invitación entonces al productor a que se acerque, a que pregunte, sí. contanos si tenés algún, alguna vía de comunicación que la gente te pueda consultar, porque son alternativas por ahí a, a la carne vacuna y por ahí el productor puede tener la chance de, de poder ingresar en, en lo que tiene que ver con, con, la, con la oveja, ya sea carnicera o con el lanar. Así que si tenés alguna vía de comunicación o algún medio para que la gente pueda encontrarte y se pueda asesorar, las cámaras, los micrófonos entre surcos están a tu disposición. Sí, pues. Eh, mi contacto es, eh, mi teléfono es 291-425-3212, iriartemelina.gmail es mi email, cualquier cosa, consulta, no hay ningún tipo de problema. Gracias, Melina. Muchas gracias a ustedes. Y seguimos, pasamos de los lanares nuevamente a las vacas, les sí. recuerdo la importante cartelera de remates que se vienen, tanto para hoy como para mañana jueves, como para el próximo día. Viernes, en Bransenoy, Jauregui, Lorda, Hacienda La Balanza. Hoy, en Coronel Suárez, Martín y Alonso de la mano, de Matías en Miquel Arena, y de Marcelo Vicente, junto con la gente de Martín y Alonso, con Mil Animales. En Bolívar, Casa Maineri, la cooperativa de General San Martín en San Martín, para completar el remate de Pedro, eh, perdón, eh, el de Pedro Manuel Amos es el jueves es mañana, se me había traspapelado acá la hoja, reitero en Bransen, Jauregui Lorda a la faena, Martín y Alonso en de Suárez Casa Maineri en Bolívar y la cooperativa de San Martín hoy, miércoles primero de febrero para mañana jueves en Alejo Ledesma, en la provincia de Córdoba, Feri Álvarez en Azul, Néstor y Huenaga, Hacienda La Balanza con 300 en Cacharí, Gualas Hermanos de la mano de Arturín Miranda con mil cabezas. En Capital Federal, Campos y Ganados, remate televisado 2500. En Carué, Gregorio Verasturi con el martillo de Víctor Sicini En Rauch, Rivero Ugarte y compañía, que tiene cerca de 1200 cabezas. En Unión San Luis, Martín Gelalor. En Ayacucho, Pedro Manuel Amos y compañía. Y en Víctorica, Vícar Ganadera con 1200. Para el viernes. En Bernasconi, en Estolugo Fuentes, con 1.800, y en Villa Huidobro, Alfredo S. Mondino con 1.500 animales. Para terminar con lo que tiene que ver con el resumen, vamos a ver la placa, la que nos indica el precio indicativo del ternero y de la ternera. Vamos a arrancar con el precio indicativo del ternero, el de 180 y hasta 200 kilos, el promedio. Del último mes, 34 pesos 48 centavos. 3448, el promedio indicativo del ternero. En tanto que la ternera, la de 170 y hasta 190, compartimos también la información, a partir de ahora va a ser diaria, le trajimos toda la del mes de enero, va a ir cambiando día a día, la ternera de 170, 190 kilos, 33,22. No se olvide que tenemos, no, cuando nos ven los remates, a cualquiera de los del equipo de Entre Surco, nos pide la edición de fin de año, Comunicación Ganadera Compasión, gracias a toda la gente que nos ha apoyado publicitariamente y a todos los que nos permitieron compartir su remate. Hacemos una pausa y a la vuelta, Pablo Retondo le actualiza el mercado de papas, le actualiza... Algunos otros mercados en la parte final de este primer programa por América Sport para todo el país, con toda la información que tiene que ver con el equipo de Entre Surcos y Corrales. Les recuerdo, todos los días de seis y media a siete y media de la mañana, firmes en la pantalla de América Sport. Martín Gelalor, en Unión San Luis, jueves 2 de febrero. Desde las 11 horas, 700 vacunos. 100 a la balanza, 600 novillitos, terneros, vaquillonas y terneras. En Unión, Juan y Julio Berardi. En informes 011 4014 5786. Wallace Hermanos, en Cacharí, jueves 2 de febrero, desde las 11 horas. Mil vacunos. Destacando, 80 vaquillonas con garantía de preñez. 80 vacas con 80 crías. 200 terneros y novillitos. En Cacharí, Arturo Miranda. Informes 02281 4317 58 o 59. A Rivero Ugarte y compañía, jueves 2 de febrero, en la Rural de Rauche, desde las 15 horas. 1.200 vacunos entrando, 150 gordos, 450 machos, 400 hembras, resto vaca con cría. Ineformes, 02297, 44, 2051. Bueno, entramos en la recta final de este primer programa por la pantalla de América Sport. Desde las seis y media hasta las siete y media, todos los días, arrancando en este miércoles primero de febrero. Qué mes caluroso, Pablo, por favor. Lindo verano. Lindo verano, lindo ¿viste? verano. Había uno allá en Indio Rico que le decían febrero, ¿viste? Ah, sí. No tenía ni un día fresco, ni un día fresco. Y bueno. acá estamos acostumbrados a nuestra zona a estar fresco, pero claro. la verdad que nos viene dando lindo. Sí. Eh, lo dijimos en algún momento del programa: la solidaridad para todos. Aquellos que están en regiones donde los incendios azotaron muchísimas hectáreas, se hablan de un 10, un 15% de la provincia de La Pampa. Eh, ayer teníamos incendios en la ciudad de San Luis, muy cerquita de la capital Puntana, las inundaciones de Santa Fe, eh, las inundaciones de Córdoba, un año que viene castigando grande a la industria a cielo abierto, como decimos que es el campo. Hablamos de la NARES, porque la escuchábamos a Melina y de Arte, eh, repasamos lo que dejó el mes de enero en números en cuanto a la invernada, los terneros y las terneras, en la categoría que eh, tenemos nosotros como base de datos. Vimos el gordo, vimos los vientres, eh, estuvimos haciendo un repaso por el mercado de Linier, como todos los días lo vamos a hacer, pero ahora nos queda... Otro de los mercados, el mercado de la papa, Papo, eh, Pablo, ¿cómo, ¿cómo dije? Papa, 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 Pablo, Pablo. Bueno. Tipo trabajador. Sí, sí. ¿Qué le parece, eh, don Retondo, si eh, compartimos la placa de la papa de lo que pasa en el mercado central, donde se comercializa más papa? Bien, ayer en el mercado central, en el 31 de enero, total de camiones negociados 8, en la nave de papa 3, en los puestos 5, bolsas en el piso 3.500 la del grano de 100 a 110 pesos, la de San Luis de 110 a 120 pesos, la del sudeste de 100 a 110 pesos, la del sudeste en los puestos por kilo, 4 pesos con 69 centavos, la cebolla de 110 a 120 pesos, los valores del cierre del mercado central, como decía Mauricio, en lo que tiene que ver con la papa, con la cebolla, en la jornada de ayer, martes 31 de enero. Bueno, repasamos los remates, Pablo, Vamos. los que se vienen hoy. En Bransen, en Jauregui Lorda, Hacienda para Faena, en Coronel Suárez, de la mano de Martín y Alonso, y sus representantes, Matías Miquel Arena, y eh, el amigo Marcelo Vicente, quien siempre nos pasa por WhatsApp cuando no vamos, eh, lote por lote, como lo necesitamos nosotros. Eh, en Bolívar, Casa Maineri, en General San Martín, de la mano a la tarde de Adolfo Concetti, reiteramos el remate en Coronel Suárez, 10 y media de la mañana. Eh, para culminar con lo que tiene que ver con los remates del día miércoles. El jueves, en Alejo Ledesma, en la provincia de Córdoba, Feri Álvarez, en Azul Néstor Iguenaga, con Hacienda Labaranza, en Cacharí, Gualas Hermanos, Capital Federal, remate televisado de Campos y Grados, con 2.500, en Carué, Gregorio Goyo Babrasturi, en Raúl Rivero Ugarte, en Unión Martín Gelalor. En Ayacucho, Pedro Manuel Amos. Bien. Y en Víctor La Pampa, Vícar Ganadera. Para el viernes, en Bernascón y La Pampa, Néstor Hugo Fuentes con 1.800. En Villa Huidobro, Alfredo S. Mondino con 1.400. Los remates. Bueno, Pablo, ha sido un gusto compartir este primer programa. Nuevamente el agradecimiento para Cristian, no, para, para Christian. toda la gente que ha trabajado denodadamente. Eh, justo arrancamos. Eh, este miércoles, cuando tuvimos que eh, apelar al generador propio porque la luz estaba cortada, no, te, no nos anda el aire acondicionado, así que eh, eh, la hemos luchado no la hemos, sí, eh, con alguna gota, pero esto nos gusta. ¿viste? Exactamente. Esto nos gusta. Bueno, Pablo, eh, la idea es encontrarnos en cualquier remate. Nos piden la revista, eh, vamos a tratar de buscar protagonistas que tengan que ver con las distintas regiones del país. Para que puedan estar participando del programa. Exactamente, es una hora de programa para hacer llegar eh, la información a toda la gente del sector y como decíamos, entre surcos y corrales, abriéndose camino también las diferentes redes sociales, ya la web, ya tradicional y conocida, también nos encuentran en Facebook. Nos encuentran en Twitter, en Instagram, todo tipo de plataformas para que la gente de cualquier dispositivo pueda estar al instante con toda la información. Obviamente nos pueden seguir cada mañana en la pantalla de América Sport, así como también durante toda la jornada. Quien no se pudo levantar temprano, durante toda la jornada va a estar en nuestra página web, en www.entrezurcos y corrales, el programa. Así que quien por ahí no es madrugador, porque en el campo también sí. están los que no madrugan, ingresan al sitio web y pueden ver esta edición también eh, de entre surcos y corrales en cualquier momento del día. Nos encontramos mañana, si Dios quiere, a partir de las seis y media de la mañana por la pantalla de América Sport, como siempre, como todos los días desde hace, desde el 99, entre surcos y corrales, llegando más lejos para estar más cerca. Chau, hasta mañana.